amanece mucho mejor tiempo que hubo ayer, aunque hace bastante fresquín. Pues ayer puse las moscas, me quedé junto a la cueva de San Pedrín, porque la verdad es que tenía mala pinta el tiempo. Y hoy parece que ya pasó el temporal para allá. Buenos días, peregrino, que esta carretera es justo el camino de Santiago. Pues la cueva de San Pedrín mola mucho. Estuve leyendo ayer y sobre la cueva, la verdad es que no hay mucha información. Lo mejor que pude encontrar en internet era de la página vivirasturias.es, creo que es. Era el artículo más completo, en el que hablaba no solo de la fiesta que se celebra, por lo visto, si no me equivoco, el tercer fin de semana de agosto. Por lo visto, la fiesta es peculiar porque a partir de los años 70, si no me equivoco, ya con el final de la dictadura, se empezó a celebrar en la cueva una misa cantada en asturiano. Y ahora, bueno, pues por lo visto a la gente le gustó mucho, una tradición que se fue perpetuando, y ahora no solo se canta la misa, sino que hay actuación de coros y de gaitas. Y alrededor de la fiesta de San Pedrín además también hay una carrera de motocross y carrozas, así que ahí está representado lo civil y lo eclesiástico en la cueva de San Pedrín, que tiene, bueno, ya lo visteis en el vídeo, que tiene, es un arroyo que cruza por debajo de una colina de caliza, y tiene unos, dice en el artículo de Vivirasturias, dice que tiene 80 metros de largo. A mí me parece que es un poco más corta, bueno, es la impresión que me dio a mí al caminar varias veces sobre ello. Y no me acuerdo cómo se llama el riachuelo que pasa por la cueva. El sitio es genial. Así que, por lo visto, la leyenda del lobo de la cueva de San Pedrín, que resulta que en una finca, en un prado, a nada, 100, 200 metros de la cueva, apareció un día un santo. Y los lugareños lo encontraron y lo llevaron a la iglesia. Y al santo no le gustaba estar en la iglesia, así que volvía a aparecer de manera milagrosa en el mismo prado, en el que se hizo una capilla de la que ya se tiene constancia en el siglo XII. Y esa es la leyenda. Y las referencias históricas, la más antigua es esta, que habla de la capilla de San Pedrín en el siglo XII. Y además se hizo una pequeña excavación en la cueva y se encontraron restos de culto paleocristiano en la cueva, lo cual no me parece nada raro. Incluso no me extrañaría nada que hubiese también restos de un culto anterior pagano, porque es el típico sitio mágico en el que, bueno, pues se asocia con este tipo de cosas. Estoy desandando el camino que hice ayer para venir a la cueva. Ahora voy a ir a la carretera que va para Villaviciosa, y dentro de un rato voy a visitar el... y quiero ver si llego a visitar el...
el Conventín, el monasterio de Valdedios, que es uno de los últimos edificios del prerrománico asturiano, y que por hecho por B nunca me coincidió venir a verlo, así que una buena ocasión. Y a ver qué tal el tiempo. De momento ya lo veis que tiene un aspecto estupendo. Me espera una subida curiosa. Hoy hasta Valdedios. Después de estar en Valdedios, que no pude visitar por dentro porque hoy es festivo en Vía Viciosa, una lástima. Voy a tener que volver otro día. Luego pasé por Vía Viciosa,
a por un segundo desayuno, a comer en Lastres, en la playa de la Griega, y luego el resto de, desde la hora de comer hasta ahora por la tarde, todo subiendo el alto sitio, lo estoy haciendo en una área repetida y a descansar. Me paré, no voy a pararme, tenía pensado pasar del área para allá porque estoy nada del alto y de aquí a Riondas no se tarda nada, pero como es cuesta abajo mañana por la mañana, pues también da lo mismo. Y aquí tengo agua, un poco más abajo hay un abrevadero para los caballos, lo cual estoy mejor que estaba ayer. Bueno, ayer también tenía agua, pero había que hervirla porque aunque el agua que salía de un manantial en la cueva tenía bastante buen aspecto de ser potable, ante la duda la hiervo. Y aquí está, hombre, no me la voy a beber tal cual, me haré un té, que para eso traje el té. Bueno, básicamente, precauciones básicas. Y a ver dónde me pongo. Un sitio que esté resguardado del viento. Voy a poner mis cosas aquí detrás de la cámara. Y a por la bici. Y a por agua. Hace bastante viento. Vamos a ver. Esto está bastante húmedo, un sitio que no drena muy bien este terreno. Ponen parrillas, la verdad es que mucho peligro de incendio no debe tener esto, pero mejor no mentar. No sé si es que hay alguna romería, alguna fiesta por aquí. Bueno, os voy a ir para detrás. Veo que hay un banco ahí entre la maleza y detrás. Creo que me voy a ir para allí con las cosas. Sí, voy para allá. Será lo más resguardado que haya. Vamos a ver.
Vaya. Vamos a ver. Aquí más paradas de los helechos. Aquí sigue estando bastante húmedo. Otra parrilla ante la maleza. Se ve que no triunfó esta área recreativa, o que no la limpian. Muy bien, esta zona es más seca que la otra. Sí, señor. Pues aquí voy a descansar. Sitio bastante discreto, resguardado del viento, con unas vistas geniales del Sueve, el Cantábrico. Y ya está. A por agua.